una nueva cepa. Últimamente hemos escuchado mucho esta frase, una nueva cepa, el virus mutó. Exactamente lo que pasó en términos científicos fue que a medida que las células de cualquier organismo se replican, van adquiriendo mutaciones, va cambiando. ¿Y qué es lo que muchos expertos coinciden? Que capaz un paciente con un sistema inmune debilitado fue incapaz de destruir el virus y permaneció en el cuerpo varios meses, mucho tiempo, cambiando, acumulando mutaciones. ¿Y cuáles son los efectos de esta mutación que estamos viviendo en la actualidad? ¿Su propagación pudiera ser más rápida, más eficiente si se da el marco epidemiológico correcto? Es decir, si no tomamos las medidas de bioseguridad correspondientes para contrarrestar. Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar? Espero sintonicemos el mismo canal, la misma idea. Dios lo puso en mi corazón y quisiera compartir este mensaje. ¿Qué pasaría si les digo que necesitamos una nueva cepa de cristianos, de creyentes, de jóvenes enamorados de Jesús y sus enseñanzas, de su palabra? Una nueva cepa que propague el evangelio de manera más rápida y más eficiente. Una juventud, células dentro de un organismo, sociedad, que ha mutado y va cambiando, pero cambiando para bien, arraigados y edificados en Cristo y todo lo que Él significa, firmes en una fe inquebrantable, aferrados a la salvación y a la vida eterna. Esta sociedad corrupta debe ser el sistema inmune debilitado. Hemos visto a nuestros padres, abuelos, sufrir por los saqueos y abusos de un sistema corrupto. Y nosotros también hemos sido víctimas de la delincuencia en todo aspecto. Desde los encapuchados con pistola hasta los de saco, corbata y maletín. Pero estos cada vez están más identificados, cada vez están más debilitados y no nos han matado ni destruido. Hemos permanecido de pie y listos para el cambio, para mutar y convertirnos en una nueva cepa. Una nueva cepa de creyentes, de hijos de Dios, una juventud integrada, activa y comprometida con el Evangelio de Jesús, con lo que Dios quiere para nosotros. Que nuestra guía sea sus mandamientos. Nos hemos puesto a pensar qué pasaría si todos siguiéramos sus mandamientos, que no son reglas, no es imposición, porque así de sabio y amoroso es, que nos da libre albedrío, pero debemos estar conscientes de que si lo seguimos y obedecemos, los únicos beneficiados seremos nosotros. Enamorarnos de Jesús es el primer paso a la solución de nuestros problemas, la ansiedad, los vicios, el bullying, acoso, depresión, embarazos no deseados, problemas intrafamiliares, trastornos, etc. Jóvenes, no nos sintamos satisfechos por lo que nuestros padres han alcanzado o por lo que hayamos heredado. Y no hablo de lo económico, sino de principios y valores. Podemos ser mejores. No queremos una generación de hijos de creyentes que heredaron no la salvación, porque la salvación no se hereda. Es un cheque al portador. Mis padres creen y yo de cierta manera también creo. No es así. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Capaz han escuchado de Dios y manejan algún lenguaje relacionado, alguna forma de comportarse, porque es fácil a lo mejor imitar, pero la juventud debe estar consciente de la importancia de encontrarse con Jesús cara a cara. Conocer que Jesús vino por mí, vino por ti. Si no tenemos esa relación, es muy fácil que esta juventud se desenfoque con todo lo que lo rodea. Solo quisiera que esta nueva cepa de cristianos, de estos jóvenes llenos de fuerza, como lo dice su palabra en Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Quisiera que esta fuerza, combinada con Jesucristo en el centro, más las herramientas que Él nos ha dado, los canales de propagación como son las redes sociales, la combinación de todo esto, jóvenes, Cristo en el centro y las redes sociales, yo decreto un vendaval de bendiciones para este mundo que tanto lo necesita. TikTokers, Instagramers, YouTubers, empapándose, enamorándose de Jesús y su mensaje y compartiéndolo a la humanidad. Eso
es lo que necesitamos. Esa nueva cepa. Bueno, amigo,